con la buena nueva de que los badmintonistas cubanos participarán del 8 al 12 de junio en República Dominicana en el Torneo Internacional de la Disciplina y otros que están por efectuar, las motivaciones en atletas y entrenadores aumentan. Este certamen da la posibilidad a los badmintonistas nuestros de acumular puntos para el ranking mundial, para su clasificación a los Juegos Centroamericanos de 2022 y Panamericanos de 2023. La preparación está marchando bien, realmente estamos trabajando con el objetivo que se avecina. Estamos en espera de participar en un evento internacional lo más pronto posible. Y nada, estamos trabajando para que el objetivo se cumpla, que es salir bien en los eventos que podamos participar. Y aquí estamos trabajando. La preparación está motivada ya que tenemos una competencia en el mes próximo y eso nos hacía falta porque estamos buscando puntos para la clasificación del centroamericano y mucha motivación en los atletas principales. Súper que contenta, ¿no? Porque es la primera competencia con la que abrimos el ciclo y es la primera competencia donde tenemos que salir a buscar los puntos rumbo hacia los centroamericanos y luego a los panamericanos. Nos estamos preparando para el evento dominicano donde va a tener el punto para los Juegos Centroamericanos y Panamericanos. Es decir, vamos con un objetivo de alcanzar la mayor cantidad de puntos para tener una clasificación. La expectativa que tenemos, nosotros, el equipo se siente bastante motivado, ya que va a ser la primera competencia que vamos a tener en el año, con la cual vamos a empezar a buscar los puntos necesarios para la clasificación completa. Hemos logrado crear un equipo de trabajo amplio con la triada médica, cuatro entrenadores, tenemos el método de la comisión y hemos ahora creado una estrategia para lograr una preparación multilateral de todos los profesionales que trabajan en el bádminton con vista a garantizar el futuro del deporte. Después de los Juegos Panamericanos de Lima, Perú en 2019, las primeras figuras del equipo nacional de bádminton permanecían sin roce con los que más vale y brilla en el deporte de las raquetas y los volantes en el área y otros, motivado por las limitaciones impuestas por la COVID-19, solo cumpliendo con el programa de preparación físico, técnico y táctico concebido por sus entrenadores desde casa. Que ahora vislumbre la posibilidad de comenzar a dar rienda suelta a tanta energía acumulada engendra alegría y satisfacción en los bádmintonistas criollos. Deportiva, Primitivo González. Noticias.